Elaboración de un tamal de arroz típico ocañero. Los ingredientes que vamos a utilizar son arroz previamente remojado y con un condimento para que tome la coloración amarilla. Colocamos un poco de arroz sobre las hojas de bijao. Las hojas de bijao y sobre él pues le colocamos el lomo, ya que este es de lomo y pollo, viene combinado con lomo y pollo. El lomo y el pollo llevan un guiso que previamente se ha realizado con diversos condimentos como tomate, cebolla, orégano. También le vamos a colocar unos trozos de zanahoria, unos garbanzos también, unos trozos de papa y le vamos a colocar en esta ocasión medio huevo. Y nuevamente se cubre con un poco de arroz. De arroz y otro poco de guiso al gusto. Y procedemos a la envoltura del tamal. Y lo amarramos. Y de esta forma tenemos listo para cocinar un tamal de arroz tradicional ocañero. El guiso. Procede a amasar y la masa debe tener una consistencia un poco blanda para que el tamal no quede tan duro después de la cocción, que es de aproximadamente 2 horas. Ahora vamos a proceder a armar el tamal de masa. Tomamos un poco de la harina previamente mezclada y aunque algunas personas hacen en forma de una ollita o de olla, nosotros los vamos a hacer más similar a la fabricación de o a cómo se fabrica una empanada. Extendemos un poco de masa en el bijao y luego pues le colocamos la presa. ¿Se dice presa? Y luego colocamos la presa, que en este caso va a ser lomo. Nuevamente le colocamos un poco de guiso. También lleva una presa de pollo, porque va combinado con lomo y pollo. Colocamos los garbanzos o arvejas que algunas personas utilizan. Colocamos un trozo de papa, un poco de pollo y también le vamos a colocar zanahoria. Y ya procedemos a envolver, pero el envoltorio va a ser en forma como una pepa o como una ollita, en forma de ollita o de moño. ¿Cómo se le llama eso? ¿Qué forma tiene eso? Bueno. Moño. Como en forma de un moñito. Y lo amarramos. Amarramos bien amarrado para que no se salga
los condimentos o le entre el agua. Y está listo para llevarlo a la olla, al fogón, donde va a durar aproximadamente 2 horas de cocción. Acá podemos observar los tamales en la olla, listos para la cocción.